Quinta Subinspección General del Ejército, excelentísimo señor don Ignacio José Boudet Marín, les saludamos cordialmente y les damos la bienvenida a este acto de izado de bandera, con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas. Los símbolos de España son la bandera de España, el escudo y la marcha granadera o marcha real español. Todos ellos se encuentran vinculados a la historia militar de España y de sus ejércitos y armada. La actual bandera de España, conocida popularmente como la Rojigualda, nació bajo el reinado de Carlos III el 28 de mayo de 1785, aunque no fue impuesta como bandera nacional hasta 1843, cuando Isabel II era reina. Observó que la mayoría de los países utilizaban pabellones en los que predominaba el color blanco, y en las frecuentes guerras se producían lamentables confusiones en la mar, al no poder distinguirse correctamente. Por ello, encargó a su ministro de Marina que le presentara varios modelos de banderas, con la única condición de ser visibles a grandes distancias. El ministro convocó un concurso, seleccionando 12 bocetos de los presentados, los cuales mostró al rey. El soberano eligió dos de ellos, a los que varió las dimensiones de las franjas, declarándolos reglamentarios, el primero para la Marina de Guerra y el segundo para la Mercante. La Constitución Española de 1978 estableció en su artículo 4.1: la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Mientras que la aprobación el 5 de octubre de 1981 del nuevo modelo de escudo supuso la culminación del proceso que ha dado forma a la enseña que actualmente representa a la nación española. Nuestra bandera con su escudo y nuestro himno
son patrimonio de todos los españoles. Nos abrazan y representan a todos por igual, sin distinción de ideas, raza, opinión o credo. Ambos símbolos merecen, por tanto, el máximo respeto por parte de todos los españoles. A continuación, se va a iniciar el acto de izado de bandera. Les rogamos adopten una postura acorde al respeto y cariño que todos profesamos a nuestra bandera, a nuestro escudo y a nuestro himno. Thank you.
Muchas gracias de nuevo por la asistencia. El acto militar ha finalizado. Señoras y señores, el acto...